hizo mención, creo que usted, a poder entender qué pasa en el Congreso, y lo que pasa en el Congreso es esencialmente la necesidad de búsqueda de acuerdos. Sin acuerdos no hay leyes. Y si estamos con algunas posiciones por ahí demasiado inflexibles, tenemos leyes en contra, como tenemos alguna experiencia de estos últimos días con el tema del necesario reajuste de tarifas que necesita el país para poder equilibrar los déficits fiscales. Así que la realidad es de acuerdos, la realidad es de conversaciones, de discusiones importantes. Y para ir a algún tema que importa, porque tiene que ver con esta posibilidad de incrementar el comercio internacional, les cuento un tema que es remanido y que es de actualidad y que necesitamos avanzar, que es la sanción de una nueva ley de semillas o la modificación de nuestra antigua ley de semillas, que es la ley 20.247 y que data desde el año 73, o sea que ha cumplido ya en marzo 45 años, y en aquel momento los legisladores o quien trabajó en esa ley no previó la velocidad del avance del conocimiento, del cambio tecnológico, de las nuevas tecnologías, de la biotecnología que hoy han venido a irrumpir en el campo de la semilla. Está claro que nosotros necesitamos actualizar la ley de semillas. Está claro que nosotros tenemos una doble necesidad, o triple en el país, de avanzar en este sentido. Por un lado, para posibilitar, para dar protección a todos aquellos que invierten, tanto nacionales como extranjeros, en los mejoramientos fitogenéticos y en nuevos eventos biotecnológicos que ayudan a la competitividad y que ayudan al desarrollo de la agricultura. Esto por un lado. Y por otro lado también para poder permitir ganar en mercados internacionales, en el intercambio comercial, en el intercambio también de variedades y en la posibilidad de nuevos mercados. Tenemos un ejemplo claro de esta necesidad que no tiene que ver con la Unión Europea, pero sí tiene que ver con, para poder graficar las dificultades, el norte del país es una zona propicia para el cultivo de legumbres y tenemos posibilidades comerciales exploradas incluso con India, un consumidor importante que tiene realmente variedades determinadas que son de acuerdo a sus necesidades y que están trabadas de ingresar al país porque nosotros no tenemos una protección para que ellos puedan traer esa mejora fitogenética para poder cultivarla acá en el país. Así que tenemos la convicción de la necesidad de avanzar este año en una nueva ley de semillas. Tenemos en claro que las conversaciones que se están llevando adelante con la Unión Europea, en este intento de Unión Mercosur, Unión Europea, tiene mucho que ver la protección que nosotros podamos brindar, no solamente a las semillas, sino que también a los productos medicinales, creo que están englobados en un mismo capítulo. Y nosotros, legisladores, tenemos el desafío de poder avanzar en el Congreso, en un Congreso que, como decía, no hay mayorías y que de alguna manera, por razones históricas y en lo que refiere a temas agropecuarios en nuestro país, está asignado, marcado también por los distintos posicionamientos de las distintas entidades que representan a los productores.
Entonces hemos hecho un llamado muy especial en este sentido para poder encontrar comunes denominadores. Y para ir a la parte, yo diría, ya mecánica de este tema, el anterior ministro de Agroindustria, el contador Ricardo Bullaire, ya había comenzado estas conversaciones con los distintos sectores. El tema es posta que fue tomado por el actual ministro Luis Miguel Echeverri y se ha avanzado en un mínimo de coincidencia, pero que todavía falta trabajarlo más. Necesitamos trabajar en este sentido, necesitamos que haya mayores acuerdos entre los distintos actores. Es una ley de semilla, contempla distintas pujas de intereses, porque no es solamente los intereses de los obtentores, de quienes incorporan la tecnología, sino también están en contrapartida los intereses de los productores, los intereses de los multiplicadores, los intereses de los industriales, etc. Así que en esta tarea estamos abocados fundamentalmente en la Comisión de Agricultura como una prioridad para colaborar con el desarrollo tecnológico del país, con ese necesario incremento de productividad que necesita la Argentina, que se pone de manifiesto los beneficios de la genética, de la tecnología, se ven con muchísima claridad en otras actividades, quizás de menor volumen, que lo que significa para el país y para nosotros como argentinos la producción primaria de la agricultura. Y me refiero a actividades también vinculadas al agro, como la cría de aves, la cría de cerdos. Hay un desarrollo espectacular de la mano de la genética, y necesitamos que ese mismo desarrollo espectacular la tecnología y la genética lo aporten a los cultivos tradicionales de la República Argentina. Así que en esto estamos con la expectativa de poder llegar a buen puerto y con, en este momento, intensas conversaciones en este sentido. Yo, si a ustedes les parece, podemos hablar de otros temas. Me parece que quizás lo dejo a Alfredo, que desarrolle algún otro tema, y a lo mejor lo más productivo sea ponernos a disposición luego con las preguntas para que el diálogo sea más productivo. Así que, por ahora, gracias.